Alrededor de 150 mujeres que se encuentran privadas de su libertad en Hidalgo fueron consideradas para exponer sus creaciones dentro del pabellón artesanal de la Feria San Francisco Pachuca 2023. Por iniciativa de la Secretaría de Turismo y Seguridad Pública en el Gobierno Estatal, las reclusas de los 12 centros de reinserción social que administra el Gobierno de Hidalgo se verán beneficiadas con la venta de sus productos. Janet Martínez Gómez, encargada del área de reinserción social del Centro Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, destacó la importancia que tiene para para este sector de la población el poder ofrecer al exterior las artesanías que elaboran dentro de las cárceles del Estado la funcionaria reconoció el apoyo que ha realizado el gobernador Julio Menchaca Salazar al ofrecer este espacio en la feria para respaldar a las mujeres privadas de su libertad se nos ha dado la oportunidad de participar en otras ferias o centros con sede regional así como municipales, en donde han tenido éxito las artesanías elaboradas por las mujeres internas, dijo. Janet Martínez detalló que algunas de las artesanías que las reclusas enviaron al recinto ferial provienen de las cárceles de Mixquiahuala, Tenango de Doria y Tulancingo, ya que son productos representativos de las regiones de Hidalgo, tales como bolsas tejidas, almohadas con bordados de Tenango, pulseras, artículos de madera, entre otros. Actualmente, la mayoría de las mujeres privadas de su libertad, ejercen el autoempleo dentro de los centros de readaptación y entregan a sus familiares sus productos para que los vendan por fuera, explicó la funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. En la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023 participan más de 140 artesanos y artesanas de la entidad dentro del pabellón artesanal, espacio que alterna de igual forma con el arte penitenciario creado por mujeres y que la mayoría son el sustento para sus familias. Oscar Recendis para Mezquital al Día.